Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a reseñar una película llamada Ouija, Origin of Evil, o Ouija, el origen del mal, que es la secuela de una película del 2014 que se llamó Ouija, que la verdad que fue un fracaso en todos sentidos, una película muy mala, de la que nadie esperaba mucho más, pero sorprendentemente tuvo una secuela que oficia de precuela, y sorprendentemente es bastante mejor que la primera parte. Esta segunda parte está dirigida por Mike Flanagan. Este hombre también dirigió Oculus y es el director de el juego de Geralt o Geralt's Game, la nueva adaptación de Stephen King a la pantalla grande. Y es una película que inicialmente sorprende por la ambientación que tiene. Si bien no tiene una producción muy grande, la fotografía saturada que ayuda a recrear la época, los autos, los peinados, la ropa, las costumbres, cada detalle que uno puede ver y que es parte del aspecto visual de la película es realmente genial y nos ayuda a meternos en esa época con el tipo de creencias que había por aquel entonces. La película en sí tiene un guión bastante bien armado, con un desarrollo lento y pausado, buscando generar todo el tiempo contextos con buenos fundamentos para crear los climas más intensos de la película. Una vez metidos de lleno en la historia, la verdad es que tiene algunos climas muy bien creados. Es ese tipo de películas de terror de que le gusta crear climas sin llegar al jumpscare, sino que es como que mantiene la tensión para después volver a calmarse. A los pocos segundos vuelve a levantar el clima, se vuelve a calmar y por ahí después de dos o tres veces hacer esto, termina con el jumpscare que estamos esperando. Es una buena forma de manejar el terror, por lo que podemos decir que en este caso el terror es bastante efectivo. Hay mucho suspenso y mucha tensión y quizás poco momento de terror, pero en el conjunto termina convenciendo bastante. Pocas películas se nos muestra a los demonios que poseen a sus víctimas y acá eligen mostrarlo y la verdad es que es bastante escueto el diseño de este personaje. Como decía en un principio, la película viene con un desarrollo bastante lento, pero parejo, no llega a aburrir. Y en el momento que explota, las actuaciones es como que se vuelven un tanto dispares. Los personajes empiezan a tener reacciones que son bastante ambiguas respecto a lo que les pasa. Y es como que no tuviesen sentido del miedo cuando lo que está pasando realmente tendría que atemorizarlos. Es como que todo esto hace que toda esa tensión y el buen manejo del suspenso que venía teniendo la película pierda un poco de peso y fuerza respecto a, bueno, a lo que se nos venía mostrando y a todo lo que se venía construyendo. Básicamente, para ponerlo en una estructura, la película tiene una hora de metraje que es bastante buena, que ayuda a formar la historia y comienza a generar estos climas de poca intensidad, pero parejos que prometen en levantar más adelante. Después los siguientes, vamos a decir 25 minutos o media hora, se va por las ramas. Es este momento donde dije que las actuaciones comienzan a volverse un tanto dispares. Hay algunas cosas de la historia que no tienen nada que ver con lo que veníamos viendo y termina mostrando cualquier cosa menos lo que se venía gestando. Quizás este es un recurso como para quitarnos un poco la atención de la historia principal, pero está un poco mal metido en la historia general y realmente nos despista y nos hace perder la atención porque no tiene nada que ver con lo que venía pasando. Y los últimos 5 minutos realmente levantan, son muy potentes, tienen mucho terror, tienen buenos sustos para llegar a una escena post créditos que es un mimo para los que vimos la primera parte y aunque la hayamos odiado, es una buena forma de encadenar ambas películas. Como llega la hora del puntaje a esta segunda parte de la saga Ouija, que ya hay una tercera en producción, le voy a poner 6 puntos porque la verdad que es una película que está bastante bien, cae bastante pasada la hora de metraje y es por eso que bueno que le bajo un punto porque se vuelve un poco aburrida en algún punto porque se pierde el foco de lo que venía mostrando, pero bueno, después vuelve a levantar y termina haciendo algo que convence a pesar de esto que comenté. Esto fue todo, espero que les haya gustado la reseña. Si es así, le dan like al video, se suscriben al canal si ya no lo hicieron y compartan, así llegamos cada vez a más gente. Nos vemos en la próxima reseña. Les mando un saludo a todos y gracias por pasar.